Muy buenas, otro combate en la isla César. Sí, señor, cómo me gusta este mapa. Top uruguayo, el rival de turno 14, Cadejo Blanco 14, Ángel 22, rango 9, del otro lado Gen 30, yo. Movistar Total, un G, no sé qué, exterminio sutil 15, y Televisa, que es rango 15 también. Muy bien. Así que a ver si me acuerdo. Era Televisa Violeta, aquí. Dos barracas, ¿para qué? Ay, qué malo eso. Aquí el amigo que decía una sola barraca le puse yo. Tarde, pillaste. Affirmation. Bueno, tres centros de suministro. Aún no ha ido por aire. Por mar, digo. Voy aire. Ustedes mar, le pongo. Afirmativo me pone Treliza. Si me dejan, yo también pongo. Verde aire. Mis casas están muy fuertes. Bueno, son mi meta. Los míos también, le digo yo. Daño y blindaje al max. Bueno, pero si vas aire, mínimo 12. Porque me dijo... 4 vertex. No sé nada con 4 vertex, bro. Ya que por mí algo del mar estoy algo débil, me puso rápido y le pongo. Y acá no me había dado cuenta, ¿para qué el astillero? A mi manera de pensar, yo no sacaría astillero. Ahí basta. Para agarrar los cubos. ¿Por qué? Porque mientras que gasto el astillero y en sacar un par de delta, para agarrar dos o tres cubos, no, medio como que no me cierra la cuenta. Pero bueno, está. Ahí está mi deltita, así que vamos a ponerlo en velocidad normal. Mientras tanto, en esta parte del mapa, el amigo Terelisa estaba sacando su primer delta en minuto 3.40. Ah, no, ya había sacado uno acá, perdón. Ahí está la del rojo, que era el rojo, era. El rojo está en esta zona aquí. Era Ángel, el rango 9. Aquí estaría. ¿Quién estaba aquí? Cadejo. Y aquí top uruguayo del amarillo, listo. Ahí va. Y justamente con todo uruguayo me voy a enfrentar, si es que se le puede decir enfrentar eso. Ya me gano un cubo. Ay, ahí casi cago, eh. Ataque naval. Tox. Pero ahí se acerca y ya me cagó. Pero agarré uno. Y el otro lo perdí. Bueno, de tres agarré uno, no estuvo mal, pero ahí viene el otro, mirá. ¿Qué se pensaban? Y aquí el amigo, pero sacó un buen puñado de deltas para patrullar. Y lo ganó él. Soy un berenjena. Debo haber estado haciendo otra cosa. Rascándome el codo. Mirando una mosca. Algo, no sé. Mientras tanto, ya tenía dos astilleros. 2, 4, 5 centros suministros. CG2. El amigo que iba recién a CG3. Bien. Recién no, bien. 4 minutos. No está mal. Mi delta que paseaba ahí quemaba combustible. Y el amigo acá que... tenía fábrica de héroes, había puesto. Y una sola, un solo astillero. Son esas cosas que... yo ya les digo, no. Anoche, por ejemplo, alguien me dijo que jugaba mal. Y tiene razón. ¿Para qué le voy a discutir? Pero hay cosas que no... no sé, me asombran. Acá le está poniendo explorar el punto A. Ah, le estaba metiendo un delta por la parte de atrás. Sonó feo. Ah, no, pero eso no era la fábrica de héroe, era el astillero, mirá. Iba a 3. Bien, bro. Mala mía. Ahí el verde me estaba indicando que estaban explorando. Yo no me he dado cuenta, ¿sabes? Me doy cuenta ahora en la repetición. Y Dora la exploradora que manda un delta ahí y otro delta acá. Y el verde que mira cómo va. Mientras tanto, el delta del señor Terelisa, del gran Terelisa de Vela, que ya tenían helicópteros y ya iban por fábrica de héroes. Este era Cadejo. Listo. La comunicación costó el inicio. Pasa que el chico de este lado, Movistar Total, un gigabyte, no sé qué. No, nunca habla en el grupo de WhatsApp, nunca habíamos jugado una partida juntos, no. Para mí era un desconocido que tenía ahí en el clan y no sabía ni cómo estaba de mejor en nada. Lo poquito que me enteré de él, me lo enteré en esta partida. Mirá. Inútil. Más inútil que una mierda incrustada en un palo. Pero ahí, mirá, se la apañó para defenderse él solito. Igual si mirá este. ¡Ey! Bueno, dale, Javi. Estaba mirando, le estaba pidiendo
Le estaba pidiendo que explorara la Terelice. Muy bien, Terelice. Esto está muy bueno, ampliar el abanico para ver que no pasen tropas por todo. Que salga uno. Ah, le estaba pidiendo exploración. Ahí llegan mis vikingos. Tarde, pero llegaron. Y ahí van los otros tres. Como ven, ya la flechita está puesta para allá. ¿Qué haces, este? ¿Qué haces, loco? Anda para ahí adelante, dale. Este que seguía pesado como sopa chumbo, Nunca me di cuenta del delta ahí, me dio gracia. Y miren esto. Parece un... la sombra de un pene gigante. El pene de Dios. Y acá está el testículo. Y acá está, bueno, esto es un quister, anda a saber. Y acá ni mejor ni preguntemos. Y bueno, ay, yo Movistar, acá estaba preguntando. Aquí estaba preguntando quién era quién, porque la verdad que soy bastante olvidadizo con ese tipo de cosas. Muy bien, ya tenía dos aviones. El CG-3, había un ataque aquí. Y el naranja, que es Cadejo, mandaba un fulazo de helicópteros y un serafín. Mirá. ¡Qué hermosura! Y los aviones que ya empezaron a trabajar, Y aquí realmente yo pensé que la perdíamos. Les juro. Yo ya le estaba poniendo negativo, ¿viste? Muchos helicópteros, serafín. Había el rojo ahí apoyado con... O el naranja. Naranja, No, el rojo, Con los vikingos. Los aviones que hacían su trabajo, los aviones esos ayudaron bastante. Es más, destruyeron... No, está ahí el Serafín, mirá. Ahí está disparando el Serafín. El bloque para peor no tenía como... ¡medida de emergencia! El Serafín ese está medio fuerte. O sea, que lo tiene bien mejoradito. O los aviones full del chico este están media... ¡Qué desastre! Ahí llegan mis vikingos. Tarde, pero seguro. Ahí hay otro. Y bueno... El tema aquí era que los helicópteros y el Serafín se estaban comiendo el CG. Mirá cómo los mueve, por el Delta. Mirá. ¿Y el Delta para dónde va? Ni puta idea. Cayó el CG del señor Treliza. Y ahora estaba todo a disposición. No sé por qué no puse un medida de emergencia ahí para que dispararan esa plataforma. No sé, ni idea tengo. Pero bueno. Los Delta para arriba. No sé. Algo tenía que hacer, pero me pone, no entendí qué era. Pero yo ya estaba sacando aviones, mirá, ya tengo uno y está saliendo el segundo. Y este, Cadejo solo, hizo un destrozo bárbaro. Ahí está pegando en el culo, mirá. ¡Al fin! Era antes, mucho antes. Cayó el astillero. Los aviones del verde, y ahí vienen mis aviones, mirá. Tox. Cayó el Serafín. Ahí le estaba poniendo que era yo el que tenía que ir aire porque soy el que tengo atrás. Está bien que su flota esté débil, pero queda todo mucho más cómodo. Pero de todas maneras... Y si no vas aire, ahí va, si vas aire no vas astillero. Eso a mí parece, capaz que estoy equivocado. De todas maneras, después hablé con el chico y le dije, mirá que no es lo que yo diga, es lo que a vos te parezca. Simplemente nos comunicamos, me puso que sí, y ahí coordinamos. Importantísimo este mapa para la coordinación. Ya lo vieron en la partida anterior, que nos salvó la coordinación justamente porque si no estábamos en el horno. Mi flota ahí, recuperando cubos, no le vayas a dejar los cofres al Violeta que sufrió pérdida. Realmente importantes, ¿no? ¿Para qué? Esa plataforma destinada a ser una desgracia que flota como un pedazo de mierda de foca. No sé si flotan pedazo de mierda, pero bueno. Tratemos de dar pelea, le ponía yo. Sí, señor, ese es el espíritu del juego. Y sobre todo, de entrenar con personas amigas del clan. Ayúdame en el punto A. A proteger ese cuardo. Mi tropa que se meaban entre ellos. Un desastre tipo. Algún día voy a aprender a coordinar todo un poquito mejor. Un poco de exploración. No le hace mal a nadie. A los rivales solamente. No hay nadie. Área segura. A ver.
No, volvió, no quiere volar. Le tiene vértigo el agua. Y ahí, el cometido está cometido. Tres jugardos muy importantes, indispensable. Porque, bueno, se le pasó el catarro a esta, mirá. Esta está bien. Pero este quedó jodido, jodido. Como ven, el pene de Dios había sido el único que había explorado ahí. Pero el amigo ya empezaba a tomar forma. ¿De qué? Ni puta idea. Ya estaba en CG3 o 4, no sé, no estoy seguro. Minuto 12. Yo decía, ve al punto E. Para defender esta zona, porque ellos sabían que estábamos tocados acá. Un Delta Ibro. En el punto, creo que el F. Y nos cae el amarillo. Y el amarillo era top. Top uruguayo. Lo sabía en el verde. Es verdad que yo se lo avisé, pero se lo avisé tarde. Aviones de verde estaban tratando de defender. Vikingos. Poseidones. Y los helicópteros de Cadejo. Y las mías también estarían volando, supongo yo, ¿no? Ahí están las mías, mirá. ¡Tox, perro! Muy buena batalla esta, ¿eh? Muy buena batalla. Había arrancado muy mal para nosotros. ¿Y saben cómo va a terminar? Quédense al final del video. Mirá. Resulta que era yo el que tenía que defender este punto. Pero como atacaron a Televisa acá, tuve que irme para ahí, mirá. Dejé dos por las dudas. Pero acá ya tiene tres astilleros y dos plataformas. Y le estaba diciendo yo, explora el punto A. ¿Para qué estaba haciendo plataformas si el ataque estaba acelerado? Que produciera flota. Pero bueno, descoordinación es típica de tres personas que no juegan nunca juntos, ¿no? Sacó saltos pesados, pero estuvo... Ah, no, eso es mío. Yo ya había elevado la barraca, eso es verdad. Porque la veía venir que nos iban a atacar muy cerca de la costa. Y dije, saco un par de asaltos pesados por lo menos. Los cago chumpazos de ahí. Creo que saqué cuatro nada más. Ahí llega mi buque. Los deltas de Treliza que están tratando de hacerle frente a los helicópteros. Se ve que Cadejo estaba haciendo otra cosa porque si no, no deja los helicópteros ahí. Treliza tropas, le escribía yo. Pero producía delta. Está bien igual porque le disparan el helicóptero, ¿no? Y ese era fin este que era un pesado. Uf. Mis aviones reposaban, ahí van. ¡Tox, perro! Y bueno, el problema era los aviones y los... perdón, el Serafín y los helicópteros. Acá tengo un par de inservibles que bien perfectamente les podía haber mandado a dispararle a los helicópteros. Pero está, en la repetición uno ve las cosas mucho más claras que en la partida. Lamentablemente siempre es así. Cuatro vikingos parados al pedo ahí. Haciendo que, no sé, estar en la media hora de descanso, muchachos. Cómanse en alguna facturita, algún bizcochito, un café con leche. No abusen tampoco que han empezado para navegar. El cofre acá que vaya a saber quién carajo lo tomó. Acá le decía a Televiso que el recurso de plataforma era para vikingo. Pero después me di cuenta, igual está bien. Hay que reconocer cuando uno se equivoca, que está bien por el tema de los helicópteros y la aviación. Explora el punto D. El punto D es... ¡Chachán, chachán! Estaba elevando para bombarderos. Sí, señor. De aquí el vuelo de los Vertex. Y me encuentro con full helicóptero nuevamente. Tres para helicóptero. Una héroe. 2, 4, 6, 7, 8 suministro. Otra helicóptero. 4 de helicóptero, no tenían ni medio antiaéreo. ¿Y esto qué significa? Que seguramente estaban confiados de que el aire ya era suyo. No sé, porque otra explicación no la encuentro. Ahí salen. Qué raro que quedó eso. Mirá cómo lo abrió. Vas a saber uno por qué. Ahí había una plataforma. Más helicóptero de este lado. Todo distribuido por todos lados, ¿eh?
Te voy a preguntar por qué hizo ese tipo de cosas, porque es muy buen jugador él. Él es jugador de resistencia. Esta cuenta la tiene para divertirse y jugar con confederación nada más. Y ahí vimos el terror de los mares, el Poseidón. El terror más lento de todos los terrores. El amigo Delta, digo Treliza, que había tenido un convenio con, yo qué sé, Vehículos Uruguay, Automotora Orsi. No tengo ni idea. Pero tuvo la buena suerte de que el rojo le mandó un Delta que estaba más flaco que él. Que, no sé. Treliza, si ves medio avión, espera el punto B. Aviso de ataque aéreo. Yo le estaba diciendo que usara ese aumento porque de repente no tengo ni idea. Porque como Treliza no juego muy seguro. Tampoco. He jugado 2-2, pero no me ha tocado mucho más tampoco. Siempre me puso el bro de costado, ¿vieron? Con esa plataforma. Ahí dejé un par de vikingos. Aquí va la otra cuadrilla. Muy bien, ya me estaba desplazando la otra punta del mapa para que no ocurra lo de hoy. Me hace taller ahí. Y listo. Y el bro que iba a ese cofre como bobo al timbre, así. La timba. Seguía qué lentitud. Mientras tanto, todo este tiempo que me dieron, pude sacar dos putos bombarderos. O sea que si venían y veían el aeródromo, estaban en el horno. Pero miren, saqué un taller para allá, como no tenía punto de mando. Naranja CG4, le decía yo. No vi cuando exploré, pero bueno. Saqué otro taller para acá, le estaba construyendo torres antiaéreas dentro de la base del verde. Creo que hará Solaris, me ponía. Y yo ataco el punto C. Que era el CG. El problema mío era este. Me había quedado sin PM, sin punto de mando y no me había dado cuenta. Yo juraba que tenía cuatro bombarderos ya. Y ahí hubo cambio de planes. De todas maneras, los rivales habían tenido dos ataques muy buenos, pero habían abandonado por completo el mar. Sí. Recuerden que este es un rango 9. Se me está yendo la producción de aviación. ¿Vieron el aumento que tengo? No me doy cuenta, ahí me di cuenta y lo cambié. Le decía a Televisa que esperara, por favor que esperara, porque no iban a hacer mierda. Tenían helicóptero, aviación, de todo un poco. Y el tipo, ping, para ahí. Yo le pedía que fuera el punto F, a resguardo de las torres, de la plataforma de torpedo. Tiene mucho aire, le decía. Ahí va, helicóptero a explorar. Afirmativo, pero bueno. Ahí quedó. Mis buques repartidos en dos. 2, 4, 6, 8 de este lado. Creo que habían 6 de este. Ya estaba elevando a CG3 para seguir sacando bombardero. Miren, full PM. Una plataforma de torpedo porque me sobraba. Me sobraba, ¿no? Me iba a dar bien los recursos. Tenía 260 ahí, pero iban a crecer. Y el bro que seguía juntando barquitos. Yo creo que esto fue fundamental. Todo el tiempo que nos dieron preparando un ataque fue fundamental para nosotros. Sí, señor. Porque me dejaron llegar a bombardero, etcétera, etcétera, etcétera. 14 desesperantes segundos. Vamos a acelerar un poquito. 6. Vamos a acelerar otro poquito. Listo, CG3. Y ahí se empiezan a producir. También este vikinguillo, ya por mar no estaba produciendo un carajo, ¿no? Iba a ir full aire. Como dijo el verde que iba a ir, pero ya tenía 7 vertex. 8 con ese que sale. Y una torre antiaérea. Esa torre antiaérea la estoy construyendo yo, mirá. Vengue azul. Le metí torres antiaéreas hasta debajo de la axila. ¿Y saben qué? Jugó sentado, si no... Gen, los aumentos usados se devuelven, ¿verdad? ¡Yes! ¡Sí, señor! Esto atestigua que jamás entrenamos. Si no, ya lo sabría. Y que no es muy habitué del grupo de WhatsApp. Seguramente lee las cosas, pero nunca comenta nada ni habla.
Sí, todos, escuchas. A ver, el plan, el master plan de Henry acá. Mirá, 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 mirá. Otra vez lo vi. Serafín. Explora el punto A. Mis aviones que van. Iba a decir mis aviones que vuelan, no se van nada. Y el bro acá que cerca deltas y poseidones. No sé qué pasó acá realmente. Creo que no coordinaron, algunos pensó una cosa y otros otro. O en realidad esto era un ataque en conjunto. Agua y helicóptero. Para crear el caos. Yo decía que se quedara acá. Y Teresa, en un acto soberbio, acto de locura, que hizo, fue al frente, a enfrentar al rojo. El rojo seguramente fue por los cubos, por el cofre. Ni siquiera fue a pelear. Pero el tema que salió del amparo de las torres, de las plataformas de torpedo. El rojo era el chico de adelante, era 9. Esa fue nuestra suerte también, estaba bastante blandito mejor. Comparado a las que la tenía Teresa, ¿verdad? Cadejo que apoyaba con sus helicópteros, miren cómo lo mueven para todos lados. Para todos lados, para atrás y para adelante. ¿Eh? No me di cuenta yo, pero podría haber metido los Delta para ahí. Televisa, defensa común. Yo le pedía que usara defensa común porque las plataformas llegan más lejos. Ahí le dije, los torpedos llegan más lejos. Igual hasta ahí no iban a llegar, ¿eh? Y las aviones del verde que hacían su trabajo. Sí, señor. El rojo, tuvimos la suerte de que el rojo estaba blandito de mejoras. Claro, me ponía. ¿Verde estás? Estoy poniendo los pantalones. Ahí estaba el verde construyendo otro aeródromo más, elevando. Y acá viene el amarillo, que era... Top... ¿Quién era el amarillo? No me acuerdo. Uruguayo era, no, bueno. Había sacado bombardero y venía con un viaje de flota. Mirá, 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 mirá. Qué bien esos cazas, Cazando los bombarderos, sí, señor. Y mientras tanto, de este lado, me toca a mí, dije yo. Me encontré con una torta de Typhoon. Ahí va. Y mirá lo que hice. Ni coquilla. Es más, perdí un bombardero. Y quedaron 3 dañados. Acá me estaba pidiendo ayuda. Yo estaba con los aviones ahí. Otra vez a reconstruir la base. ¿Qué le vamos a hacer? Pero mis buques estaban cerca. Estaban acá los buques míos. Así que esta vez llegaron. Mirá, mirá, mirá. El CG. Cae el CG. Cae el CG. ¡Bum! Abajo. Sí, señor. Qué hermosura. Qué hermosura. Ahí se le tiró el CG. Miren acá. 3 aeródromos. Este. No vaya a trabajar, Carlito. ¿Para qué? El amarillo que me hacía correrlo por atrás. Sonó tan gay eso. Me obligan a perder cuartel. Qué delicadizo el hablar. Muy bien, muy bien. Afirmativo le ponía yo que iba a poner. Y el amigo Treliza. No, no, no. Un kamikaze. Había ido por los cubos. Yo que estaba moviendo la flota. Vamos nosotros, le ponía yo. Ya no tenía más casas, me lo habían tirado a la mierda. Comida para Brusco. ¿Alguien reventó algo ahí? Ah, eran los torpedos. Y el verde seguía apoyando con la aviación. Reconstruyó el CG y listo. Nuevamente, mientras tanto, 7 bombarderos, no, 5. Que no sabes contar, idiota. Y yo le decía a Treliza que no fuera, que no fuera, que no fuera. ¿Ustedes se creen que me dio pelota? Nunca en la vida. Acá abandoné los cubos, mirá. Una cosa de loco, ¿eh? Son errores que la partida, de repente, los jugadores pro y los buenos jugadores lo manejan mejor. Uno hace lo que puede, porque la verdad. Acá yo le estaba indicando el bro, el amigo Movistar, que fuera ahí. Nunca contemplamos la posibilidad de atacar rápido el rojo, era el rango 9. Televisa que sigue los helicópteros, me da todo. Y nadie fue por esos cubos. Ahí quedaron.
Y ahí van mis bombarderos, ¿eh? Vamos a hacer un seguimiento. Miren la flota de Televisa. Estuvimos fácil. 5 veces por perder la partida. Ahí va, 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 ahí va. Nos vemos. Sí, señor. Tere, defiéndeme hoy. Le estaba diciendo que me iba al punto B. Pero nunca fui. Ah, iba de este lado. ¿Y esto? No quieren trabajar, están de paro. ¿A dónde me pone el otro? Y aquí, lo que todos imaginábamos, la debacle. La debacle. Un acontecimiento lamentable de intercambio de munición pesada y ginol. Con helicópteros molestos. Atacar niños, el punto F. ¿A dónde me decía? ¿A dónde iba a ir? Fue muy divertida esta partida, ¿eh? A veces no conocerse y tener que coordinar sobre la marcha es muy, muy divertido. Y acá le estaba diciendo, hay que cooperar, atacar al loco, no, porque yo a Televisa no, en realidad no me hice entender, o no me entendió él. No quería que fuera a atacar, pero de todas maneras yo me olvidé que este era el 9, y ahí estuvo muy bien. No sé qué estaría haciendo el amarillo. Porque era una incógnita. O sea, ya había perdido los buques, ¿verdad? El rojo y el amarillo habían perdido sus buques. Y Cadejo había ido, hasta el momento, full aire. Acá decía que me avisara y me atacaba juntos. Tengo la maldita costumbre de que presiono la S y me salta la Z. Parezco idiota. Juntos. Y aquí ya empecé a direccionar los disparos. Yo era carreado. Y ahí van los bombarderos, sí señor. Si vamos a hacer daño, vamos a hacer daño en serio. ¡Ay, qué faltó! Pero fueron 3 chumbazos y listo, cae. Un pepinazo y cae. Bueno. Televisa mientras tanto se comió media base. Mirá, 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 cayó. Muy bien. Acá vuelven. Me encuentro con el amarillo que va a defender. Ya es tarde, mi viejo. Porque él viene para acá, pero nosotros vamos para allá. Lo que realmente era molesto eran esos helicópteros. Ahí mandé un helicóptero yo. Ya había empezado a mandar helicóptero. Porque los bombarderos, todo muy lindo, pero demora mucho. Mire. Algún helicóptero para molestar el helicóptero de Cadejo. De Cadejo, sí. Y mientras tanto, ¿quién era el amarillo que no me acuerdo? Top uruguayo. Me bombardeaba los vikingos. Por suerte, de los 4 que llegaron a impactar, no se murió ninguno. Es verdad que me lo dejó recontra tocado, ¿eh? Miren qué hermoso combate. Vikingo, helicópteros, poseidones, algún delta, vertex, bombardero. Y el señor Televisa, con mi apoyo, luego de que se me pasó el cagazo, tomó una iniciativa muy valiosa. A veces no es lo que la partida pide, sino lo que, sí, la partida pedía eso. Era un rango 9, yo ni me acordaba ya. ¡Estaba cayendo! La base de Cadejo. No tenía flota Cadejo. Era todo aire. Me extrañó que no fuera Cadejo por bombardero y el amarillo por full naval nada más. O sea, los bombarderos los sacó el amarillo. Los helicópteros estaban haciendo un festín con mis vikingos, pero como están duritos, van y van. ¡Cayó! Y ahora, a bombardear lo que venga, lo que sea. Los Cyclones, me decía. Que destruyera los Cyclones. Ahí vuelven. Y el amigo Televisa que iba nuevamente. Esto del helicóptero que no se le ocurrió otra cosa que pararse frente al Poseidón. Y aquí, trabajo conjunto. Ese Serafín, con esos 2 helicópteros que parecen hijitos de él. ¡Son mis hijitos! Cayó la fábrica, sale más helicóptero. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Todos los picaron los Typhoon! ¡Los picaron los Typhoon! Seguíamos. Ahí le puse retirada, pero fue sin querer. El amarillo colaboraba con los Vertex. Gran batalla esta, ¿eh? Entretenida.
Quizás a niveles técnicos no, ni ahí. Pero con mucho corazón, con mucha garra, Miren un cubo acá y nadie fue a buscarlo. Increíble. Buen daño le clavaron, nos decía el verde. El verde a esta altura era como una porrista, ¿viste? Estaba para adelantar. No, no, pero se jugó una buena partida. Le falta el mejora. Se jugó una muy buena partida. Costó acoplarse, pero bien. Acá le pedí a Aviación que colaborara con la aviación. Ya estaba recontrapodrido de sobrevolar el mar. Seguramente. Y ahí despegan mis bombarderos a la base que todavía no le habíamos hecho nada, nadita de daño, aunque estaban, mirá, ya iban para ahí los tiburones estos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a cualquier lado, como los ejes estaban duros como soleta al sol, empecé a atacar lo que venga. Esta vez... ¡Uf, qué castigo! Y ya le ponía... el tipo ya le ponía, ¿cómo es? Mantenimiento de aviación. Al piloto, que en paz descanse. A esto le pagaron triple sueldo por hacer esto. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué pasa, bro? Gracias, Poseidón. Amarillo va con Vertex y bombardero. A ver a dónde van los bombarderos. Vamos a hacerle un pequeño seguimiento. Estaba visto. Uy, le erró por poco, Lo movió justo a tiempo. Le erró por poco. A mí se me complica para pegarle las embarcaciones. Si vieron la partida anterior, tiré 3-4 ataques con bombardero en la embarcación. Y nada, eso, qué desastre. Y no le pega a nadie. Yo ataco el punto C, le decía. Ya ahí tenía una buena flota aérea, El problema que despegaban, tenían problema para despegar, no había combustible. ¡Ay, casi se chocan, mijo! ¡Pero mirá por el retrovisor, vos tarado! ¿Dónde sacaste la libreta? ¡Estúpido! A ver, ahí van. Los deltas, los poseidones, mirá cómo están los poseidones. ¡No, señor! ¡Usted no puede tener bombardero! Tengo otro acá. Sí. Pero, mirá qué lindo el contrapunto. Ahí hay un Vertex también. Affirmation. El amarillo que llegaba a colaborar con su flota. Pero se enfrentó a una patota en conjunto. Miren, era producir y tirar para adelante, nomás la bestia. Un desorden. Le estaba pidiendo que vigile esa sola. Re paranoico el tipo. Y el amarillo, ni lento ni perezoso. Creo que era todo uruguayo, no recuerdo bien quién era el amarillo. Atacó por la punta, Pero esta partida sí nos hicieron mucho daño. Y eso que jugaron descoordinado. Y bombardero que seguían. ¡Ay, cómo te salvaste, Carlito! Mirá ese delta, un chiste, mirá. Adiós. Mirá qué buena toma esta, Bombardero con el avión, qué bueno. El piloto tenía ganas de aterrizar y clavarse un sanguchito. Y el pobre verde que era castigado a más no poder, pero ya con un poco menos fuerza. Igual de todas maneras se la apañó para defender bien, Teresa, loco, me vas a matar de un infarto, Adiós. Luego, cuando termina la partida y me acuerdo que este era el 9, me quería morir. ¿Por qué no lo atacamos antes? Dije yo. Y bueno, por algo pasan las cosas, seguramente. Porque no hubiera salido tan entretenido. Ya los deltas estaban tomando tierra. Una buena incursión anfibia. Y acá le estoy señalando que había un monstruo acá, mirá, un poseidón ahí. Envió helicóptero. El bro Movistar envió aviones
Y así fue como ese Poseidón fue comida para moluscos. Sí, señor. Los moluscos comieron mucho. El amarillo era recio. Seguía reconstruyendo y tratando de pelearla. Los brodos aquí jamás volvieron más. Igual tenían el comité de bienvenida ahí. Mis aviones atacando. Y los helicópteros también. Ahí había un asalto pesado. No sé si lo se van a ver. O un asalto común. Mirá. Y bueno, por lo menos le pegué al piso. ¿Qué le ha parecido mi aviación? Le digo. Esto es todo broma, bro. Esto es todo broma. Muy bien. Tus Thor están good. Sí, señor. Los B-40 Thor. Gordenchoten. No, así se llaman. Hablen con el fabricante. Y el verde que daba el último, la última estocada final al CG, el amarillo, que se portó como un campeón, ¿eh? Reconstruía y trató de pelear y hizo lo que pudo. Y reconstruyó un genio. El Serafine del amigo Teliza. Solari, iba a decir, Solari no jugó acá. Que se estaba comiendo cada chumbazo una. ¡Modelo, bro! ¡Modelo! Y los Delta. Igual creo que los Delta le dan bastante, le apuntan bastante ahí. ¿Por qué? Ese. ¡Ah! ¿Por qué no le había disparado a los Delta? Mi flota, el Serafín que se mueve. Tiró la energía a la pasada. Bien, hijo puta, ese Serafín, ¿eh? Y ahí le decía yo que siempre atrás. Va, y miren lo que es mi base. Le agarré el terreno al compañero, ¿verdad? Seguía construyendo suministro. Helado me dejaba. Y el amarillo seguía peleando, fabricando Delta. Muy buen combate, bro, muy buen combate. Acá le estaban picando que los barcos de atrás devuelven mucho llegar a la base. Con Uther. El mar es muy con Uther, no sé qué quiere decir. Y acá vienen los Vertex del amigo Movistar. 5 GB de no sé qué. Esa empresa. Estamos haciendo la propaganda gratis, bro. Esa empresa a mí me recontracagó. Posta. Bueno, capaz que el pibe trabaja en Movistar y le muestra el video a los compañeritos. Y al otro día los pulsan. No, bro, es broma, broma. Ahora sí, tomá, maldito perro. Cae todo. Diez bombarderos tienen 2 edificios. Qué desastre. Mis Zeus están al máximo, mis escudos y otras unidades. Ah, buena, buena, bro. Calladito ahí sin hablar en el chat, pero... Pero bien, bien. Hice la... Hizo las tareas, sí señor, las tareas domiciliarias. ¡Buen combate! Y ahora vamos a pasar a ver la planilla, a ver qué onda con esto. Y aquí están los numeritos. 78% IO, Movistar 53%, 86% el señor Tereliza, mira. 26%, 48%, 31%. Cadejo tuvo mucha actividad. Bien el chiquito, bien Ángel, 31%. Bueno, miren lo de... Esto es un disparate. 134, 106. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos.